contenta, me veo feliz, me veo la Cecilia que había hace 20 años atrás. Volví a ser la Cecilia de 20 años atrás, que tuve 20 años en pensión. Y me miro al espejo y feliz que lo logré y se puede. El Sebastián me da la fuerza. Como el más chiquitito y está conmigo acá, él como que me da la fuerza. Verlo todos los días, el poder disfrutarlo en la noche, antes de acostarme temprano, igual yo me acuesto temprano con él, poder hacerle masajes, cariñitos, el disfrutarlo a él, eso como que me da fuerza todos los días. Y el querer recuperar a mi hijo de año y medio, que tiene mi papá. Eso también me da fuerza todos los días para poder... Me da como el ánimo, como dice, ya quiero estar con ellos, disfrutarlo, volver a ser mamá. Tener una mamá normal. Que esté ahí cuando se caiga, que esté ahí cuando llore, cuando tenga hambre, cuando quiera bañarse, cuando quiera ropa limpia. Eso ha significado, yo creo, para él y para mí también, esa satisfacción me ha llenado. Él, mucho. Yo estaba muy indecisa al principio, muy indecisa. No, decía yo, no, que me iba a encerrar, me enojé mucho. Cuando mis hijas me plantearon la idea esta de venirme a una comunidad. Pero ahora les digo a las chicas, háganlo, porque de verdad, chicas, yo estaba tan mal, toqué fondo. Mira, ¿qué no viví yo? ¿Qué no viví? Viví la humillación de la familia, mis amigos se alejaron, ya no tengo amigos. Tampoco lo voy a retomar ahora que ya pronto miré, pero sí pasé tantas cosas y hay que pensar. ¿Qué fue lo que yo viví? Eso es la fuerza. ¿Qué fue lo que yo viví?